Policía Nacional viene adelantando acciones en cuanto a los aguinaldos de los niños. El día 24 se realizaron la entrega de aproximadamente 1.200 regalos en cabeza de la estación de policía La Dorada en diferentes partes del municipio, llevando estos regalos a estas personas, a estos niños que de pronto no tuvieron ese detalle a las 12 de la noche de poder abrir y tener una satisfacción de tener un regalo en época dicembrina. También fuimos a los hospitales, barrios marginados, de pronto en el sentido de que hemos tenido hechos de intolerancia, todo este tipo de actividades por parte de la Policía Nacional. Se viene realizando estas actividades para que la gente sienta el acompañamiento de la institución frente a todas las actividades que nosotros realizamos. ¿Un aproximado de regalos que se repartieron? Fueron aproximadamente 1.200 regalos entre los refrigerios de las personas que vinieron también, los niños que vinieron, acompañándonos durante todas las novenas en la estación de policía. ¿Cómo fue el recibimiento de la comunidad? Tenemos videos y fotografías donde se ve la felicidad de los niños al recibir no solamente un regalo, sino que muchos niños que les gusta compartir con la policía, y es lógicamente que sienten esa satisfacción personal de pronto de que nosotros estemos acompañándolos y allá en el momento, en el terreno con ellos.